El pasado día 18, en la Plaza de la Herrería y los Soportales, se celebró la tradicional Feira da Cabalabata. Esta feira, hoy recuperada, se celebraba antiguamente en el entorno de la Iglesia de la Virgen del Camino, cuando estaba situada entre la calle Fray Juan de Navarrete y la Plaza de Compostela. La calabaza, siglos atrás, fue un producto muy apreciado, pues se utilizaba como recipiente para transporte de vino y agua, la utilizaban los peregrinos y así como los labregos para llevar el vino a las leiras y a las fiestas. Los marineros las utilizaban como soporte de sus redes de pesca. Se utilizaban también como flotadores para las personas que iban a las playas y como regaderas. Existen más de 500 clases de calabazas, casi todas ellas comestibles, pues se pueden hacer unos excelentes cactos y es muy utilizada también en la repostería. Hoy en día se utiliza también mucho en la repostería para hacer el llamado cabello de ángel. La calabaza es muy rica en sales minerales, particularmente en fósforo y calcio, por lo que son sumamente convenientes para los casos de raquitismo, caries de los dientes y en todas las enfermedades de los huesos. Su escasez en hidratos de carbono lo convierte en un alimento muy útil para la dieta de los diabéticos y obesos. En este pequeño vídeo le hemos mostrado las actividades realizadas en este día de la celebración de la fiesta de la calabaza.